El capítulo de inversiones, que es lo que más importa a los ciudadanos, yo creo que también es lo más importante destacar, el capítulo de inversiones está actualmente en 6,2 millones. Si quieren saber la cifra, son 6.243.362. Luego, si quieren darme un cuadro de estos, no hay problema darme un cuadro, pero la cifra de inversiones reales en el presupuesto de 2009 es de 6,2 millones de euros. A lo que habría que añadir, que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que el presupuesto entra en vigor el día 2 de enero, pues una vez que se produzca la liquidación que pueda estar para el mes de febrero, vamos a contar con otros 18 millones de euros exclusivamente para inversiones. A los 6,2 millones de euros se ha hecho ya un cálculo que se va a dar entre 17 y 18 millones de euros de remanente de liquidación positiva, que nos va a suponer una inyección económica muy importante para afrontar el 2009 en materia de inversión. Nosotros hemos hecho, no hemos sido, por supuesto, tremendamente originales, sino que hemos copiado el ejemplo, por supuesto, de otras administraciones públicas, que en un acto de responsabilidad económica, que en un acto de ser solidario con la situación que se vive, pues se han tomado una serie de medidas. Nosotros hemos definido cuatro ejes de actuación acorde a la situación de austeridad que se está viviendo. En primer lugar, el capítulo de compra de bienes y servicios, cuyos datos van a ver ustedes, decrece en 4,8 millones de euros, con una bajada importante que se va a tener con una medida anticrisis, se va a reducir los actos y festejos en un 50%. Esos datos se los vamos a dar luego en una copia. Se reduce también en la partida de fiestas del municipio. También se reduce la partida de protocolo y se reduce también la partida de publicidad. El segundo eje de actuación anticrisis es en materia de transferencias corrientes, que son los dineros que nosotros transferimos, los dineros que ponemos a disposición de los cuatro patronatos: turismo, cultura, deporte, servicios sociales y la sociedad ADESA. El eje que hay, la decisión que tomamos también en esos capítulos de transferencias corrientes, que reitero, es la cantidad que luego, pero bueno, las transferencias corrientes son 12.900.000 euros, 12,9 millones de euros, que es lo que transferimos a estos patronatos. Decir, anticipar ya que el patronato de cultura y el patronato de turismo, el crecimiento es cero, absolutamente cero. El patronato de deporte, la subida es muy, muy corta, luego en el porcentaje, y es simplemente producto de una serie de servicios deportivos que se están prestando a través del ayuntamiento, y en ese proceso de normalización le transferimos el servicio y por lo tanto tenemos que transferirle el crédito para que se siga ejecutando. Y la subida importante es en la sociedad pública de servicios sociales, en ADESA, y en el propio patronato de servicios sociales. Está claro que lo que hacen todas las administraciones públicas es, dada la situación de crisis que se vive, nosotros vamos a intentar que no se aumente, en primer lugar, que no se aumente las desigualdades sociales en la zona. Y una preocupación de este gobierno y de este alcalde en particular, he estado 8 años al frente de servicios sociales, y que no aumente la desigualdad social, que no aumente, como dije anteriormente, que no haya exclusión social, que no haya discriminación social, y sobre todo, lo más preocupante es que no haya bolsas de pobreza. Por lo tanto, para evitar esta situación, nosotros, como saben ustedes, en el pleno de hace 2 meses, aumentamos, pusimos 200.000 euros del ayuntamiento a disposición del patronato de servicios sociales exclusivamente para que no haya un solo arenero que se quede sin comer. Iba destinado a bonos de alimentos, a la partida exclusiva de emergencia, para fármacos, también para medicina, para algún alquiler, pero fundamentalmente para comer, para vales de alimentos de 100 euros, que lo hemos aumentado a 100 euros, en primer lugar, la medida anticrisis es que no hay un solo arenero que se quede sin comer. A esos 200.000 euros que inyectamos hace 2 meses, le acabamos de incrementar otros 200.000 a servicios sociales exclusivos para partidas de emergencia. En segundo lugar, hemos bonificado el IBI, el recibo de la contribución urbana, lo hemos bonificado un 50% para todas las familias numerosas del municipio. Y también vamos a bonificar para la pequeña y mediana empresa la licencia de apertura. El tercer eje que hemos hecho con vista a la situación de recesión económica es que
que también fue aprobado por el Pleno el mes pasado y que ya lo hacemos operativo en los presupuestos, en la congelación de la subida de sueldos que nos corresponde por ley, de los cargos del gobierno, de la corporación y de todos los cargos de confianza. La subida también, que establece la ley de presupuestos del Estado, hemos renunciado a esa subida. Como también ya había aconsejado la Federación Española de Municipios a nivel nacional, pues nosotros pues, hemos aceptado también, por supuesto, esa misma línea de congelación de los sueldos, de los cargos políticos y de los cargos de confianza del Ayuntamiento. Y también pues, hemos tomado decisiones drásticas de eliminar o casi o reducir a lo máximo las horas extras que se han estado llevando a cabo en años anteriores. Y el cuarto eje que para nosotros es muy importante, en primer lugar les decía que la política tiene que ser que todo el mundo tenga para comer, y en segundo lugar, el segundo nivel que se produce en la situación de crisis, que es la pérdida de empleo y que conlleva sobre todo a la pérdida de vivienda, que se está viviendo, estoy viviendo mucho como alcalde con mucha frecuencia, es en primer lugar quien tiene la competencia del gobierno del Estado, quien tiene la competencia del gobierno autonómico, y es, de hecho se lo transmitía al presidente del gobierno autonómico hace aproximadamente 3 meses, desde septiembre, en una reunión de 10, que la apuesta tiene que ser en planes de empleo. Nosotros estamos elaborando, lo presentaremos dentro de poco a la prensa, estamos elaborando 2 talleres de empleo, estamos elaborando una escuela de taller, y ahora mismo un convenio con INEM, que también, por supuesto, hay que decirlo, ha coparticipado el gobierno del Estado y el gobierno autonómico, hemos tenido trabajando 54 personas en un convenio con INEM en diferentes áreas, ¿no? Por lo tanto, el plan de empleo es otra medida anticrisis que nosotros ya estamos elaborando de manera a corto plazo, 2 talleres de empleo y una escuela de taller. Quiero decir con esto que el segundo es anticrisis porque una vez que la gente tiene para comer, el esfuerzo tremendo de las administraciones públicas tiene que ser que no pierdan el empleo, que se pueda recuperar y sobre todo que se pueda, para hacer frente sobre todo a los préstamos personales, préstamos hipotecarios y no se produzca la pérdida de su vivienda. Y el otro, el quinto y último es, que se me escapó antes y se lo dije, el plan de inversiones de obras, el plan de inversiones de infraestructura, obras y el plan de barrio tiene que ser fundamental que salga adelante en el 2009 para que no se, dada la situación grave de deterioro que se ha sufrido en el sector de la construcción, yo creo que las administraciones públicas, todas, el Estado, comunidades autónomas, Cabildo y el Ayuntamiento, con este potente paquete de inversiones que vamos a sacar adelante de obras, es una manera también de incentivar la creación de empleo y al menos mantenerlos y también mantener los niveles de empleo para que las empresas no sigan perdiendo empleo. Y termino diciendo, el plan general, nosotros también tenemos culpa de algo, tenemos culpa de que el plan general no esté aprobado. El plan general está aquí, el plan general está totalmente terminado, posiblemente mañana, pasado, convoquemos la comisión de urbanismo, vamos a hacerlo de manera ordinaria y relajada para que no se vea que hace falta necesaria y urgente, por tanto, como esperaba, está totalmente terminado, está totalmente informado, con lo cual yo creo, no espero que mañana, no más de mañana, posiblemente se convoque la rueda de prensa también para el jueves o viernes, si tenemos usted aquí, para presentar y explicar el retraso del plan general, como queremos la comisión y el pleno ordinario. Por lo tanto, está todo terminado. Si les pido que lo saquen fuera del contexto de lo que es la rueda de prensa, pero bueno. Pero lo decía porque el plan general pues también va a ser una inyección económica para el municipio de Barona, va a ser un documento importante, y de aquí digo las frases facilonas que se dicen de algunos grupos políticos, que es el plan de los empresarios, que me conoce sabe que esto no es el plan de los empresarios, sino es el plan que necesita Barona para que el empresario, el tejido empresarial, tire para adelante, porque crea empleo, para que nosotros podamos seguir pues haciendo, por ejemplo, el Centro de Salud de las Galletas, que no lo hemos podido hacer por el plan general, lo podamos hacer el Instituto de Huargacho, el Instituto de Valle San Lorenzo, crear zonas verdes, sacar adelante un plan de viviendas de protección oficial. Es decir, el plan general es para todos los ciudadanos. www.eldigitalsur.com. Algo más que un periódico.